tengo que comunicaros una noticia. Yo voy a hacer una revista independiente fuera de la Comisión de Cultura de la Universidad y la vamos a colocar en todos los kioscos de España. ¿Quién se apunta? Ajo blanco. 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 Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos dos puertas. Que aquest país tenía dos puertas y finestras y que tenía la pasada, que aquí nos estábamos ofegando. Y vamos contra toda la gente que nos decía lo que teníamos que aprender, que escribir o leer. Era una época tan tremendamente caótica y divertida, tan enloquecida, que realmente, o sea, era un descojone de cómo se podía trabajar y salir adelante. Y nosotros vamos intentar diseñar una revista on realment toda la part de disseny, des de la tipografia, des del mateix anagrama, des de la mateixa manera de presentar les il·lustracions, fos totalment trencadora. Hemos de agradecer que hubiera existido Ajo Blanco. Creo que fue un momento interesante, divertido y en algunos puntos importante. Vanguardista, alternativa, feminismo, la contracultura, l'underground, anarquista, feministas. Ajo Blanco sempre prenia partit d'una manera crítica i això era i és per mi atractiu, no? Perquè un dels gravíssims problemes de la nostra època és l'absència absoluta o l'absència molt notable de consciència crítica. Efectivament, Ajo Blanco trató qüestions que por lo menos todavía no sonaban, ¿no? Y por supuesto que eran infrecuentes para el tipo de jóvenes que éramos nosotros, que estábamos muy enredados en temas políticos, o sea, políticos de estricta observancia, ¿no? Había muy pocos libros aquí, los traíamos de fuera normalmente, en francés o en inglés, entonces todas estas cosas rápidamente las estudiábamos, pues trabajábamos muchísimo y muchas horas, las estudiábamos, entonces era lo que intentábamos concentrar en esos dossiers. Porque no queríamos descubrir nosotros la vida por nosotros mismos.